y hoy invitado por este gran intendente que tiene la ciudad de Bellavista, el compañero y amigo Sebastián Salazar, a dejar inaugurada obras que tienen que ver con pavimento, alumbrado público, momentos difíciles que vive la Argentina, que hoy en Tucumán, en el interior del interior como Bellavista, estemos haciendo obras de infraestructura. Yo creo que esto habla a la clara que el gobierno de la provincia de Tucumán ha manejado presupuestaria y financieramente con mucha responsabilidad los presupuestos provinciales, municipales y comunales. Hoy Bellavista tiene los sueldos al día, hoy Bellavista hace obras de infraestructura para llevar mejor calidad de vida a la gente. Trabajando, digamos, en conjunto con la provincia podemos concretar, digamos, esta obra tan importante para lo que es el barrio Matienzo y el barrio 240. Así que bueno, yo la verdad que me quedo con la palabra, digamos, del vicegobernador y de lo que un vecino nos decía. La verdad que a la gente poco y nada le interesa, digamos, el color, digamos, político, de dónde uno, digamos, viene, sino que la gente quiere soluciones concretas. Esta es la tierra que dio dos gobernadores, como Fernando Riera y Amado Jury, y realmente cada obra que se realiza yo creo que es un homenaje a estos dos grandes hombres y fundamentalmente lo que decía el vicegobernador y lo reiteraba también el intendente. Acá hemos dejado de lado las diferencias políticas, estamos todos juntos trabajando por la gente. El intendente tiene la seriedad y la madurez de estar a la altura de las circunstancias y saber aunar esfuerzo y criterio con todo el arco político, aunando esfuerzo y criterio con el gobierno de la provincia, hoy aquí encabezado por quien está a cargo del Poder Ejecutivo, como es el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Yo quiero agradecerle a Sebastián que hicimos un alto en el camino, en la política, y podernos juntar, a pesar que somos de espacios políticos diferentes, hoy hemos dado una muestra, que los políticos estamos a la altura de las circunstancias. Lo que tenemos responsabilidad institucional, tenemos que saber que hay gente que sufre y tenemos que dejar de lado las diferencias políticas para ponerse a trabajar por este pueblo argentino, este pueblo tucumano y los vecinos de Bellavista.